Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a la doctora Teresa Ovejero que haya venido aquí a Buenos Aires, al juez de la Corte, el doctor Guillermo Catalano, ministro de Gobierno de la provincia, a la señora diputada nacional Susana Canela, al diputado nacional mandato cumplido Osvaldo Nemirovsky, a cada uno de los que están aquí presentes. Realmente agradecerles porque tener ámbitos en donde podamos escucharnos y en alguna medida cada uno poder dar a conocer su opinión respecto de las cuestiones que se están discutiendo en la coyuntura me parece que es importantísimo. Primero quiero plantear en definitiva mi sensación personal al respecto mientras fui diputado nacional y presidí durante varios años la Comisión de Asuntos Constitucionales. Trabajamos para impulsar durante muchos años las reformas que hoy se están sancionando en la Argentina, inclusive la ley vigente que luego se suspendió y luego se dejó sin efecto. En realidad había parido de una forma bastante parecida en términos del texto de la ley. Luego los consensos en el Congreso llevaron a que en definitiva la normativa era virtualmente incumplible y pasó lo que habitualmente pasa cuando uno sanciona normas que no, que en definitiva pretenden modificar realidades y no darles un cauce institucional a las mismas. En este contexto creo que es un avance notable. Es cierto que podemos discutir muchísimas cosas, yo lo he hecho en forma pública cuando apenas se presentó el proyecto vinculado al tema de la boleta que no podía cortarse en cada una de las categorías. Afortunadamente han sido varios los que plantearon eso en el Congreso, eso se modificó, igual que muchísimas otras cosas más que se modificaron respecto al proyecto original en el Congreso de la Nación. Y vamos a, con sus bemoles, con cosas que realmente pueden quedar pendientes, con cuestiones que en definitiva hubiese sido una buena oportunidad para introducir, pero es un salto cualitativo importante en nuestro sistema normativo vigente, sin lugar a dudas. Recuerdo todavía porque se llegó a sancionar en una de las cámaras, en la Cámara de Diputados, hace varios años, una ley de financiamiento prácticamente similar a esta ley que se sancionó en diputados y ahora está tratando de senadores. Luego no hubo consenso en la otra Cámara, se venció cuando vencen los proyectos y se había votado con un nivel de consenso importantísimo en su momento y prácticamente planteaba, iba en este camino, en el de la limitación de la contratación de espacios publicitarios en forma privada. Me acuerdo que fue un debate de muchas horas en el Congreso que me tocó participar. Por eso entiendo que es importante que después podemos discutir las formas, podemos discutir en definitiva muchas de los mecanismos que hacen a que las normas tengan un mejor proceso de elaboración, pero en términos normativos, en lo que quedará escrito, sin lugar a dudas entiendo que estamos frente a un salto cualitativo. Pero como bien se decía aquí, me parece que hay algunas cosas más que se pueden plantear y se deben discutir en la Argentina, porque hay cuestiones que parecen adjetivas. En un país normal es adjetiva la forma de emisión de un voto, porque en definitiva es solamente una cuestión instrumental. En un país como la Argentina, en donde el nivel de vulnerabilidad del ciudadano es realmente importante en algunos sectores de la sociedad, establecer mecanismos que garanticen mayores niveles de transparencia en el proceso electoral es vital para la salud de nuestro sistema democrático. Que esto se discuta en un país de altísimo nivel de inclusión en términos de los bienes de la cultura de la Europa continental es una anécdota. En la Argentina, así como realmente trabajar, nosotros lo hemos hecho en su momento con la tarjeta alimentaria como mecanismo de romper la intermediación con la pobreza, así como la asignación universal es una iniciativa vinculada a eso en términos de romper intermediación de sectores de ninguna índole entre aquel que necesita alimentar a sus hijos y el Estado, que es el que de una manera universal, en este caso, pretende garantizarlo.
independientemente de muchas otras cuestiones que se discutan respecto de que, cómo peleamos la pobreza rompiendo la cuestión estructural de falta de desarrollo en muchas regiones de la Argentina, pero ese es otro capítulo y no tiene que ver con esta reunión. En este contexto de vulnerabilidad, sobre todo los más humildes de la Argentina, garantizar la articulación de ese derecho ciudadano al emitir el voto a través de mecanismos que otorguen más transparencia es vital. Nosotros hemos iniciado en la provincia este camino. Nuestro desafío es garantizar que cada uno de los ciudadanos pueda encontrar mecanismos que inclusive pasen por arriba de discusiones que a veces tenemos los dirigentes políticos. Acá se han derramado litros y litros de tinta discutiendo sobre la boleta única, cosa que parece bastante difícil articulación práctica. En definitiva, el voto de boleta electrónica es exactamente una lista única, una boleta única, en donde es una máquina confeccionadora de boletas que cada ciudadano realiza frente, en el cuarto oscuro a la hora de emitir su sufragio, cuarto que no es tan oscuro, por cierto. Pero en ese marco es lo que creemos que nosotros debemos habilitar mecanismos, instancias superadoras, para salir de esta dialéctica perversa de river boca permanente. Creo que nosotros debiéramos de habilitar, inclusive lo que se ha hecho hasta aquí alcanza. Yo sinceramente pienso que es de enorme importancia en la Argentina que tengamos previsibilidad en nuestro proceso electoral, que todos los argentinos sepamos, muchos se han quejado, que todos sepamos que tal día, de tal hora, ya sabiéndolo con muchos años de anticipación, son las primarias, pasa o no pasa, paso se llama la ley, esas primarias en donde cada uno de los partidos políticos tienen que dirimir sus candidaturas, que luego de determinada fecha del mes de octubre, después nosotros los argentinos hacemos de la excepción la norma, pero bueno, espero que no sea así. Pero en definitiva creo que en términos normativos es un dato objetivo de la realidad que otorga previsibilidad, saber cuál es el sistema, saber cómo se dirimen los conflictos internos de los partidos políticos y cómo establecemos de aquí para adelante los mecanismos para garantizar mejor y mayor nivel de participación cívica.